¿Y por qué te ha dejado? No sé. Dice que... que no hay una razón. Que porque sí. Vale. ¿Cómo que vale? ¿Te parece lógico? A mí no. A mí no me parece una respuesta. Si es porque sí, sí. Es mucho más lógico. Mira, vete a la mierda, tío. Es que no sé ni para qué te llamo. Lo que pasa es que tú no me puedes entender porque tú no eres nada piba. Claro, eso es mucho más lógico. Mira, ¿qué pasa de ti? No espero ni que me entiendas ni que me ayudes. Pues la verdad es que no esperas mucho, ¿no? ¡Qué alegría encontrarte, primito! ¡Guapo! ¡Qué bien! Pensaba que llegaba solo. ¡Hola! Por favor. ¿Cómo estás? Es bien. Sebastián. Bien. Mi primo. Sí. ¡Ah, tu primo! ¿Cómo te llamas, perdona? Cristal. Anda. Cristal, sí. ¿Nos conocemos tú y yo? No, porque... ¿sí? No, porque vive en Mallorca. No, pero qué calladito te lo tenías. Sí. Que vienes de presentación oficial. Sí. Vamos, vas a triunfar como la Coca-Cola. Pero vamos ahora para allá. ¿Vas tú también a la comida? Hombre, claro, si llegamos, fenomenal, no, genial. Me has dicho que ¿cómo te vas, que no? Que no venías a la comida, que te vas a Mallorca. Si ¿cómo que no? Tío, Maradona. Sí. Mira, mira, ole, ole, vivan los caracoles. Hombre, qué casualidad. ¿Perdona? Soy el de la suerte manejada. Ah, sí, chaval, ¿qué hay? Iba a llamaros el lunes. No joda. ¿Usted ha escuchado una maqueta? Muy buena la versión de Stormy Weather. Eso sí, el nombre del grupo no me vale. Pero hablamos el lunes, ¿de acuerdo? Hasta luego. Hostia. ¿Tú estás seguro de que aquí vamos a encontrar algo? Que sí, que me ha dicho el tigre que es aquí. Mira, hay un poquito más adelante, para ahí. Hola. ¿Sabéis dónde están Muecas? Oye. ¿Qué pasa? ¿Dónde están Muecas? ¿Y tú para qué quieres el Mueca? Para un negocio. ¿Un negocio de qué? ¿Y el Muecas? El Muecas tuvo que salir por pie. Ayer se llenó esto de pampa, ¿vale? Vale, ¿y el tema? La tela. Bueno, ¿y qué tienes? ¡Venga ya! Oye, que tendremos que probarlo, ¿no? Pero, tronco, ¿tú te crees que esto es el Galería Preciado o qué? Vamos a ver. Mira, pringa, vamos a solucionar esto. ¡Joder! Buena idea, ¿eh? La de venir a este sitio. ¿Qué hacemos, eh? ¿Qué hacemos? Un momento, vámonos de aquí, que nos van a desvalijar. Hijo de puta, hijo de puta. Vamos a la farmacia, aunque sea a pillar valor. ¿Seguro que no hay más? No hay más, tío, que no hay más. Mierda, mierda. Bueno, ¿qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues que ha habido 4 redadas en Madrid y no hay nadie que nos pueda pasar. ¿Y los del grupo? Pues esa gente solo me corronea a mí, Inés. ¿Qué vamos a hacer? Yo qué sé. Me traigo al notario. Ven aquí, te lo ordeno. Soy tu jefa, la mujer del presidente, el candidato a la mierda a la presidencia por el Partido Progresista. Tú lo has dicho, la mujer del jefe y de mi mejor amigo. Jaime va a ser el próximo presidente del gobierno de la nación. Y yo soy su hombre de confianza. ¡Yo no soy un canalla! Pero soy solo un polvo, necesito echar un polvo. ¡Es que nadie lo entiende! Si además dormimos en habitaciones separadas. ¡Que me da igual donde durmáis, que me da igual! Pues te buscas a otro, por favor. Mira. Decidido. Esta es la última vez que estoy con una mujer. ¡Se acabó! ¡Eso es mi perdición!
decir que tiene de amoroso que te crucen la cara? Pues que te la cruzan, pero con amor.